postulé a las Toyotomi y me las gané y estoy pero feliz porque ya no voy a andar detrás de la leña, que está mojada la leña, que está verde, que cuesta mucho. Y ahora, no, feliz, feliz. O sea, la vida me va a cambiar. En Rancagua y San Fernando se llevaron a cabo las ceremonias de recambio de calefactores, una iniciativa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que benefició 765 familias y cuyo objetivo es reducir las emisiones de material particulado de la combustión residencial de leña en el área urbana de las 17 comunas de la zona saturada del Valle Central de la región. Las ceremonias estuvieron encabezadas por la intendenta de la región de O'Higgins, Teresa Núñez Cornejo, y el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Estamos entregando más de 1000 calefactores. Es importante decirle a la comunidad que esta es una inversión que está realizando el gobierno regional con el Ministerio de Medio Ambiente, donde cada calefactor vale más de 1 millón de pesos, costo cero de los usuarios, y la importancia también de mejorar la calidad de vida de las familias que hoy día son parte y también de la comunidad. Este recambio tiene la novedad de permitir al beneficiario elegir dentro de las opciones que quiera, si quiere pellet, gas licuado o quiere parafina. El próximo año también tendremos gas natural, electricidad. Entonces permite al beneficiario elegir cuánto quiere aportar la descontaminación y nosotros ponemos el subsidio en torno a 900 mil pesos para que las personas puedan contaminar mucho menos y calefaccionarse mucho mejor. Yo tengo la astrocia, los huesos, y no puedo vivir sin juego. Y el año pasado me daba neumonía, bronconeumonía, pasaba mucho en el hospital. Por eso estoy contenta que me la van a entregar, me la van a instalar a mi casa. Me hacen un cambio de mi vida ahora. La etapa a seguir es la implementación de estos calefactores en los hogares de los beneficiarios.